Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos aquí en LEGO Skywalker Saga en Tatooine, porque acaba de salir el pack de personajes del libro de Boba Fett, de The Book of Boba Fett. Así que qué mejor sitio para enseñaros todos los personajes, sus habilidades y cómo funcionan, que aquí al ladito del Palacio de Jabba, que actualmente es el Palacio de Boba. Vamos a comenzar con el primer personaje. Pues para comenzar tenemos aquí a Kerasan Tan, este Wookiee con pelaje negro tan guapo que en la serie lo representaron bastante bien. A mí fue uno de los personajes que más me gustó. Esta es la clase de caza recompensas, vaya potencia de fuego. Os recuerdo que esto está ampliado porque yo tengo algunas cosas extra ya instaladas, ejecutadas, y bueno, pues tengo poder. Bastante bien, la cadencia está muy bien. ¡Hola! ¡Cómo ruge! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Poderoso, Kerasan Tan! ¡Ay, cae de culo! A ver, a ver. Venga, a estudiar, chaval. Si te metes con Kerasan Tan, morirás. Muy chulo la skin, muy chulo el personaje, muy chulo el diseño. Me gusta mucho, empezamos fuerte. Aquí tenemos a Kerasan Tan, el negro, como primer personaje. Pues aquí tenemos a esta mujer con ese pelazo rizado, Pelimoto. Esta chatarrera, o... sí, es una chatarrera, ¿no? Es como una repara todo. En plan, tú tráeme la nave, tú tráeme tu droide, tú tráeme lo que sea, tráeme a Baby Grogu. Y yo te lo arreglo, te lo pongo en orden. Me gusta mucho el pelo que tiene. Está bastante guapo. Vamos a ver sus movimientos. ¿No tiene arma? ¡Oh, curioso! No tiene arma de fuego. La verdad es que ella creo que no utiliza ningún arma en la serie. No lo recuerdo muy bien. Pelimoto sale sobre todo en The Mandalorian, pero bueno, en el libro de Boba Fett también la vemos. ¡Ah! Saca una llave inglesa para pelear. ¡Toma, por listo! Madre mía, cómo está. Lo siento, abajo, Press. Te va a tocar hoy recibida. Vamos a ver ese ataque en salto hacia un lateral. Y ataque en salto, pero... ¡Qué guapo! Que me gusta. Es cuerpo a cuerpo, full cuerpo a cuerpo. Es de la clase chatarrera, si no recuerdo mal. Vale, tenemos aquí también el blaster destructor. Cositas que se van desbloqueando. Esto es exclusivo de la clase chatarrero, ¿vale? A ver qué cohete lleva, que lanza planeador. Bueno, es uno bastante simple. Vamos a probarlo aquí arriba, ¿eh? Bueno, Pelimoto preparada para el despegue. En 3, 2, 1, 10, 8... Pelimoto volando por el espacio de Tatooine. Espacio restringido. ¡Uy, wow! Se ha roto. Bueno, pues aquí tenemos a Pelimoto. Muy guapo el personaje. La verdad es que me está gustando. Este pack está guapo. Vamos a continuar con el siguiente. ¿Dónde estás abajo, personaje? Pues el siguiente personaje es la armera, que sobre todo sale en The Mandalorian, aunque en The Book of Boba Fett creo que sale en un episodio. Pero bueno, la han colado aquí, en plan, al final de Mandalorian y de Book of Boba Fett es como la misma serie, es una especie de spin-off, una de otra. Aquí tenemos a la armera, tampoco ya blaster, y supongo que ya tendrá alguna llave para pelear. ¿Qué es esto? ¡Ah, claro, el martillo! A ver, ¿quieres que te haga una bonita armadura de Berska? Bueno, de Berska no, esa es la tienda de ropa, ¿no? Berska, patrocíname. ¡Ah, pero que también es chatarrera! Muy bueno, pues tenemos aquí lanzarredes de colores, sí, ¿por qué no? Creo que aquí puedo probarlo, voy a enseñároslo. Pues yo juraba que podía probarlo aquí, pero se ve que no. Ah, bueno, puedo ponerlos aquí. Ey, que no sabía esto, me acabo de enterar. Que no hace falta que haya una zona de... para poner. O sea, te deja ponerlo en cualquier lado. Qué interesante, o sea... Os he venido a enseñar los personajes y al final he descubierto algo que no sabía que se podía hacer. Puedes poner las redes donde tú quieras. Hombre, mucha altura no te da porque solo puedes poner dos, pero no, está bien. Bueno, pues aquí tenemos a la armera con su martillo. Ese ataque, un salto. Madre mía, lo ha destrozado. Muy chula. Toma. Oh, me gusta porque son personajes... Guau, aniquilado. Son personajes distintos, no es el típico con blasters, cuerpo a cuerpo. Una con la llave inglesa, está con la martillo este, con la... Me gusta, me encanta. Muy guapo, además es un personaje que está bastante guay. Pues aquí tenemos a la armera de The Book of Boba Fett, de Mandalorian. Continuamos con el siguiente personaje. Pues aquí tenemos de la clase sinvergüenza a Cod Bane, este coleguita que era como el especie de Marshall, ¿no? Como el sheriff de aquella ciudad que no salía en los mapas de Mos. ¿Cómo se llamaba? Os lo dejo por aquí, que no recuerdo el nombre.
Es una ciudad que en la serie, en principio, no está. Pero está ahí escondida, está un poco desapercibida. Y este es como su líder, ¿no? El que tenía la armadura original de Boba Fett, que la utilizaba para proteger su ciudad y su pueblo. Un personaje muy carismático, muy tipo vaquero, ¿no? Muy tipo personaje de películas del oeste. Vamos a ver sus habilidades y movimientos. Alto, forastero. Este es mi territorio. ¡Wow! Un headshot. Bueno, lo del disparo cargado es algo que lo tengo yo. Pues si disparas así, tiro a tiro. Lo típico. Es como un tipo Han Solo, ¿no? Toma. A ver, así. ¡Ué! ¡Uy! ¿Cómo se desliza? A ver. Corre, corre. Deslízate. ¡Qué guapo! Madre mía. Más chulería imposible, colega. ¿Qué flow tiene este hombre? Pasa que tenemos a Cod Bant, un gran personaje que espero que salga en más temporadas, aunque bueno, se supone que le pasó algo contra alguien que vamos a ver a continuación. Pues aquí, como último personaje, tenemos a Cad Bane. Este duros, con esa apariencia de tío duro, mola muchísimo. Y casualidad tenemos a este hombre delante nuestro. Vaya, no quería hacer eso. Pero déjate de eso, saca las armas, hombre. Mucho mejor. Esto es un duelo al amanecer. Bien, os acabo de hacer un pequeño spoiler de lo que ocurre de Book of Boba Fett. Pero bueno, aquí tenemos a Cad Bane. ¿Volará? ¿Tendrá mochila propulsora? Bueno, más bien jetpacks en los zapatos. ¡Oh, no se lo han puesto! ¡No! Hubiese volado muchísimo. ¡Qué lástima! Vamos a ver sus habilidades cuerpo a cuerpo. Muy bueno, ¿eh? Me gusta. Está muy bien. Este pack de personajes está bastante guapo. Es uno de los que más me ha gustado, la verdad. Una gran variedad de personajes, unas skins súper guapas. Me gustan. Sí, este está muy bien. Este está muy guapo. ¡Madre mía, doble! Cad Bane es un auténtico peligro. Que te dejes ya de tu granada. Pues estos han sido los personajes de The Book of Boba Fett. Espero que este vídeo os haya gustado. Recordad que tenéis aquí arriba, mira, aquí arriba. Os apunto, ¿eh? Ahí. Bueno, un poco más aquí. Bueno, aquí no estoy apuntando, pero a la derecha, el botón de suscripción. Y aquí a la izquierda tenéis algún vídeo recomendado o posiblemente otra guía de estos nuevos personajes, de este nuevo pack de Character Selection 2 de LEGO Skywalker Saga. Nos vemos en el próximo vídeo. Despídete, Cod Bane. Buena despedida, compañero. El más rápido del oeste. Dale con la granada, hombre.